voy a poner por aquí. Ay, güey, sí, era esa madre. Y sí, era esa. Lo voy a poner por aquí. Era esa. Mira. Hosti. Lo voy a poner por aquí. Oh, sí. Para que no se caiga así. Por aquí. Bienvenidos a este primer video oficialmente podcast de Pianísimo, con un invitado especial que se llama Ricardo Oresti. Ricardo Oresti, muchas gracias por aceptar mi invitación. Estoy súper, súper contento porque sé que vamos a hablar de algo cultural. Estoy feliz porque este espacio lo quiero dedicar al conocimiento de la música. Va a estar muy genial, entonces espero que lo disfruten todos así como nosotros, que le echen ganas, que le pongan un poderoso like si quieren, porque esto prácticamente va a ser piloto. Es el primero que hacemos y pues deseanos suerte y vamos a ver cómo nos va. Venga, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos con todo el gusto del mundo, listos para decir muchas cosas. Excelente. Vamos a hablar sobre jazz. Jazz. ¿De dónde proviene? ¿De dónde nació? ¿Puedes contarnos un poquito acerca? Porque les comento yo que Ricardo es una persona que ha estudiado en una escuela de jazz y trae un conocimiento bien chido y nos lo va a compartir. Y yo estoy bien emocionado porque ya quiero saber. ¿De dónde salió? Cuéntanos. Pues primeramente hay que tener mucho en cuenta que todo esto es una combinación de muchas culturas, que no hay como un jazz primario, que no podemos hablar como de que esto es jazz y esto no es jazz, sino que viene de tres lugares principalmente. De la cultura negra post-esclavista, traen esclavos del Caribe hacia Nueva Orleans y hacia todo el sur de Estados Unidos, y allí es donde empieza a gestarse el blues. También se combina todo eso con el conocimiento de los europeos que vivían ahí, y a través de esa mezcolanza se empieza a dar algo bien chistoso. También hay una muy bonita historia que no mucha gente cuenta. Es que me llamó mucha atención eso que dijiste, que proviene de los negros de la esclavitud. Sí, sí, sí. Me parece muy interesante cómo usaban, me imagino que usaban el arte para poder expresarse, ¿no? En esos tiempos. Era lo único que tenían, claro que sí. Los tenían, pues, obviamente, en un estado muy precario, como, pues, ustedes se imaginarán que pasa. Y ellos, la única manera que tenían como para socializar o para expresarse o para sacar sus frustraciones, pues era a través del arte. Y era a través de las cuestiones que pues ellos dominaban. Vienen de tradiciones y de culturas pues muy enfocadas en la onda percutiva. Entonces, es muy famoso estas reuniones que tenían los domingos. Toda la semana estaban bajo el yugo de sus amos, y los domingos, después de un tiempo, en Nueva Orleans les permitieron ir a uno de los centros culturales más grandes de la ciudad, que era el Congo Square. El Congo Square era el lugar donde todos ellos se reunían, y que durante una tarde ellos eran, entre comillas, libres y intercambiaban ritmos. Muchos de ellos ni siquiera hablaban el mismo idioma, pero podían bailar y podían cantar y podían expresarse y ser todo lo que ellos querían. Wow. Entonces, durante la semana también escuchaban e interpretaban mucha música, porque parte de su trabajo también era aprender instrumentos europeos y el lenguaje de la música europea, que combinados a través de muchas generaciones dieron origen al jazz. También, como te decía, había una onda muy bonita, una historia muy bonita, de que en esa época, en 1900, Porfirio Díaz, presidente de la República. Porfirio Díaz, ¿cómo olvidar a Porfirio Díaz? Espera, ya que estamos hablando de Díaz, de jazz, para entenderte mejor, déjame pongo este gorrito. Un sombrero de jazz, ¿cómo no? Yeah, yeah, la muñeca, yeah. Oye, ¿y por qué no mejor tocamos algo? Que quede de fondo, que sea algo diferente, que no sea un podcast, que nosotros animemos esta plática con música de fondo, pero hecha por vosotros. ¿Cómo no? Venga de ahí, ¿cómo se dice? Déjame lo activo, Kira. ¡Pium! Yeah. Está más padre, sí. Órale, qué buen ritmo, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, ahora sí, continuamos. Nos quedamos en 1900, que... Porfirio Díaz, ajá, ¿cómo no? Porfirio Díaz manda un batallón de músicos a Nueva Orleans por la Feria del Algodón. Okay. Que se armaba en Nueva Orleans. Muy famosa para ellos, para nosotros no tanto. Pero resulta que lo derrocan.
entonces no les manda recursos para regresar, solo para ir. Muchos mexicanos se quedan, entre ellos Lorenzo Tio, uno de los primeros clarinetistas de jazz. Entonces toda esta música mexicana también interviene en la creación del jazz de muchas culturas, principalmente del lado de la cultura negra, de los haitianos, que era como la cultura predominante, de donde más traían gente del Caribe. No eran gente traída directamente de África, eran nietos y bisnietos de gente que ya habían traído de la costa oeste hacia el Caribe, y de ahí tenían hijos y chalala, y se pasaban sus conocimientos y se iban a Nueva Orleans posteriormente para pues vivir su vida. Ok, o sea, los haitianos, ellos eran los que comenzaron con lo del jazz, o me estoy confundiendo. Es una mezcolanza de muchas culturas, muchas, muchas culturas. No podemos decir primariamente en dónde comienza y con quiénes comienza, pero comienza con todos ellos. También Nueva Orleans era el puerto más importante del continente en esa época, que todavía era un continente muy nuevo para todos, a pesar de que ya había muchas colonias aquí en América. Todas las de la parte norte, todos los barcos de la parte norte de Europa tenían que pasar por Nueva Orleans, pasaban por Veracruz, por Cuba, por Miami, Argentina, chalala. A ver si te cacho, o sea, me estás tratando de explicar que el jazz está hecho de una mezcolanza de muchas todo. Personas del mundo. Ajá. Que cayeron ahí y de repente ¡pum! No yes. podían hablar el mismo idioma, tenían inclusive barrios separados, el barrio francés, el barrio español, el barrio negro, chalala, el barrio, inclusive había un barrio chino, ¿no? Wow. ¿Cómo te explicas que hubiera asiáticos en Nueva Orleans en esa época? No lo sabemos, pero ahí estaban. Entonces, ¿cómo no se podían? Exacto, algo así. Pero no se podían comunicar porque ni siquiera hablaban el mismo idioma, que tenían la música. Ok, pues sí, la música universal. Claro. Gracias, gracias. Entonces, ellos hacen su música, que todavía no es jazz para muchos académicos, para muchos otros ya es el jazz. Y lo comienzan a combinar con instrumentos muy específicos. También vienen de una guerra, de la guerra de secesión. La guerra en donde el sur y el norte pelean de Estados Unidos para decidir si va a seguir habiendo esclavos. Abraham Lincoln dice, no más esclavos. Y okay. Desde el norte empiezan a pelear contra los esclavos del sur. Y todas estas personas, todos estos esclavos también eran soldados. Les enseñaron a tocar instrumentos de banda, instrumentos de una banda de guerra, instrumentos de una banda sinfónica, como pueden ser la flauta, la trompeta, el trombón, los instrumentos de madera, los tambores, que eran instrumentos que precisamente proyectaban muchísimo sonido hacia afuera para dar las órdenes a los soldados. Pero eso fue antes de 1800, ¿no? Eso fue en 1850, termina la guerra de secesión aproximadamente. Yeah. Entonces hay mucha población negra que aprende después de la guerra a tocar estos instrumentos. Combínalo con la tradición rítmica que ellos ya traían, el 2 contra el 3. Los europeos tienen su tradición armónica muy hermosa, muy bonita, pero... ¿Cómo es el 2 contra el 3? A ver, ¿es como 2 cuartos contra 3 cuartos? Es como 2 golpes contra 3 golpes. O sea, sería como guapango, como un guapango. Como un guapango, ándale. Así. Es una mixtura de ritmos. Cosa que ya se hace en África. Eso sí. Los europeos lo llamaron hemiola. Órale. Ahora ahí te va la binarización de la hemiola. Este man está bien de eso, qué chido que viniste. La forma en la que los europeos adoptaron esta hemiola fue a través de la habanera. Ok. Ahí lo puedes relacionar con Cuba, con La Habana. La habanera, chico. Si lo tocas 1, 2, 3, 1, 2, 3, y lo binarizas. Ah, no manches. ¿Es en serio que de ahí salió el reggaetón? Rompe. Y sí, de ahí viene el dembow, el tema del reggaetón. Toda la música caribeña tiene esta clave de este golpe de 3 sobre el 2. Y esta clave de 3. Lo he escuchado, estoy harto de esto. Está en todos lados, está en toda la música que te puedas imaginar en el occidente. Todo esto estamos hablando de la música occidental. Lo que sí me he dado cuenta es que en el occidente son más melódicos, ¿no?
Qué rítmicos. Ajá, sí, también, no, somos súper rítmicos, pero también somos muy melódicos. La parte armónica se la dejamos a la suerte. Pero tenemos, nosotros desarrollamos, al contrario de los europeos, muchos patrones que podíamos seguir. Por ejemplo, la marcha de Zacatecas tiene mucha similitud armónica con Stars and Stripes Forever. La, una de las canciones más famosas de Estados Unidos, compuesta por Joe Philip Sousa, un personaje muy importante. Igual ahorita podemos profundizar un poquito más. Entonces aquí se empiezan a inventar o a adoptar las formas armónicas cortas, cosa que en Europa no pasaba. Si tú escuchas a Beethoven, a Mozart, a Bach y a todos los que tú ya conoces y que seguramente nuestro público también ya conoce a través de todo lo que han visto en las clases de pianísimo, vean los demás videos. Véanlo, qué buena publicidad, gracias por la atención. Empezamos a adoptar las formas cortas, formas armónicas cortas, para enfocarnos en la parte melódica y en la parte rítmica. Ahí ya podemos empezar a hablar acerca de instrumentación. Ok, ¿qué nos puedes compartir acerca de la instrumentación? Vamos a hablar acerca de la... Y aquí le vamos a poner un efecto. No se lo vamos a poner. Sí, yo se lo pongo y lo va a hacer. La horizontalidad en la música. Yo para poder aprenderme el horizonte y todo eso del oriente y bla, 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 yo tuve que imaginarme esto de que en el horizonte. ¿En el horizonte? Así, de esta forma, para no pensar vertical. En vertical. Ah, bueno, sí, el horizonte siempre es horizontal. ¡Oh! 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 ¡Frase de Manitroche! Pero bueno, pero sí, más o menos... Más o menos por ahí va. Esto también es una cosa que comparten los europeos y los africanos, la horizontalidad en la música. Vamos a pensar, por ejemplo, en una banda de rock. Okay. Como un mal ejemplo. Okay, sí, es válido. Vamos a pensar en que lo que están tocando es vertical. Si tú tienes una guitarra y tocas un acorde de mi y un acorde de si y un acorde de la y luego tocas re, estás pensando en vertical porque estás pensando en bloques armónicos. Ajá. Estás pensando en las tríadas que van una seguida tras de otra, pero van siempre como una encima de otra. Estás pensando en bloques, ¿no? Esto es una visión muy verticalizada de la música, que también es muy buena y es válida y chalala. Pero lo que al menos personalmente me gusta más es pensarla de forma horizontal. ¿Cómo lo haces? Quítale los acordes. Deja solamente una línea melódica por instrumento. En mi mente se me viene un contrapunto, güey. Contrapunto. Pues justamente eso. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo toco... Pi, 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 pirurí, tú me puedes contestar con un... Ajá. Es justamente eso. Y mientras yo estoy tocando... Tú estás absorbiendo esa información, la estás interpretando, la vuelves parte de tu discurso y luego la proyectas para que yo la entienda y así formamos una conversación musical. Y compartimos información, porque pues lo que tú traes, yo lo absorbo y más adelante puedo usar lo que me estás dando musicalmente, ¿no? Exactamente, y todo eso se complementa: tesis, antítesis, síntesis. ¡Wow! Entonces, a través de eso... Tú puedes ir agregando más instrumentos. Le pones un bombo que hace el 1 y el 3. Pum, 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 pum. Luego le pones un redoblante que tenga, no sé, un discurso ternario. Tienes un patrón binario de corcheas. Taca, 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 taca. ¿Qué tal si le pones un acento cada 3? Y así haces un 2 con el bombo contra un 3 en la caja. Igual como otra vez, volvemos. Y aquí está otra vez la clave. Ok. Luego le pones unos platos en el 2 y en el 4 que hagan lo contrario al bombo. Si el bombo está haciendo el 1 y el 3, el plato va a ser el 2 y el 4. Punch, 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 punch. ¿No te suena ya a música? Sí, claro. Y solamente con la sección, sección rítmica. Ahora, entre los instrumentos de la orquesta, ¿cuál es el instrumento más sonoro? La trompeta. Entonces la trompeta va a tocar el tema. Taratata, tan tan, tan tan. Exacto. Ahí ya está la horizontalidad. Ya hiciste una respuesta. Taratata, tan tan, tan tan. Y luego las flautas y los clarinetes. Taca tan tan tan. Es pregunta, respuesta. Respuesta. Ya hay una conversación.
Y luego los trombones contestan con una línea abajo. Param, pam, pam, poco, pum, pam, pam, pum, pam, 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 tacatán, tacatán. Entonces ya tienes seis instrumentos: el plato, el bombo, la tarola, la trompeta, el trombón y el clarinete. Ajá. Justamente los instrumentos del jazz de Nueva Orleans. Oh, ojo ahí, ojo ya volvimos ahí a Nueva Orleans. Este jazz de Nueva Orleans es el que oficialmente es el primer jazz de Nueva Orleans, totalmente horizontalizado, viene de la orquesta y es una combinación entre la música americana, la música africana y la música europea. Déjame masticarlo. Excelente. Y así es como empieza el jazz. Y el jazz es papá del rock, de la cumbia, del reggaetón, del merengue. Yo creo que de todos los géneros, menos el clásico, ¿no? O también tiene algo. Es europeo. No. El clásico es europeo, viene de una corriente. El jazz se alimenta del clásico. No podemos desligar al jazz de la música clásica, porque todas estas formas simples de la música clásica que absorbieron los americanos se convirtieron en las formas que los jazzistas usan. Por ejemplo, la canción que están escuchando en este momento, con una forma de 32 compases, es una forma europeizada del jazz. Ok. Este estándar tan sencillito que ahí sacamos. Ah, ¿verdad? Qué buen palomazo. Oye, pues, híjole, no sé si quieres agregar algo más porque se nos va a acabar la pila. Pues eso, que escuchen la música, dejen de dejar de escuchar la música de manera vertical y empezar a escucharla de manera horizontal. Es bellísimo, la verdad. Yo estoy aprendiendo mucho de este men, estoy súper contento que esté aquí y espero que esto les sirva a muchos, porque sí es una forma en donde podemos extender nosotros nuestro conocimiento, y qué mejor que con un compa así. ¡Es bien chido! ¡Bravo yo! Pues muchas, muchas gracias por invitarme. No, a ti por estar aquí. Ojalá estemos juntos haciendo esto más seguido. Este podcast es piloto y pues vamos a ver si les gusta. Si les gusta ese contenido, pues seguimos haciendo más. Algún tema denso o algo más light. Pues el chiste es que ustedes digan si les está gustando esto para seguir para adelante. Y si no, pues no pasa nada. Esto es un proyecto nuevo y pues me gusta. Está algo improvisado porque pusimos micrófonos, un piano a distancia, pues usan a distancia para que. Claro. Sí, hay que cuidarnos. Cuídanos. Y pues bueno, un placer tenerte aquí, Brody. Chokis. Muchas gracias. Saludos. Excelente. Y recuerden, siempre un piano de distancia. Y nos vemos. No es cierto. Recuerden darle like a mi página, seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o también en TikTok. Vengo como Clase Pianísimo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y puedan seguir viendo más contenido como este. También les voy a anexar aquí las redes de mi compadre Ricardo para que vean su trabajo. La verdad es muy muy buen músico, tiene trabajos impresionantes, lo recomiendo. Trompetista, ¿para qué? ¿Qué es lo que haces? ¿Das clases? Doy clases, toco muy bonito y pues eso básicamente. Si me siguen en redes sociales van a encontrarse con muchas cosas, frikis, videojuegos, japonesas, no sé, lo que quieras. ¡No te odio! ¿No? Pues bueno, nos vemos. Me despido, chicos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video de Pianísimo. Este es podcast. Podcast de Pianísimo. Podcast de Pianísimo. Podcast.